Mi chiquita, mi preciosa, mi amada, mi queridísima furgoneta de las tortugas ninja. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a vuestra casa Bernitoy. Hoy no me voy a enrollar nada porque si no viene un vídeo, pues, échale de guapo y échale de largo. Un vídeo chulísimo porque no hay nada mejor que ver la colección de un buen amigo, ya sea amigo, amigo del canal, Benedetto y juguetero o tú. Tú mismo que estás ahí viendo este vídeo y que quieres grabar tu colección para enseñarla aquí en el canal y la colección también. Así que hoy, nada más y nada menos, que vamos a tener la colección de mi querido amigo Pablo del canal, figura de colección Gianni el Cabrito. Así que te invito a que te suscribas, es totalmente gratis a Bernie Toys y como siempre, pues espero que disfrutéis de este tipo de vídeos que a mí me encantan. Así que darle las gracias a Pablo y así que vamos al lío que viene mi marido. Dentro colección. Muy buenas a todos, mis queridos bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy. Y bienvenidos a un nuevo vídeo en Bernie Toys. Muy buenas queridos bernardiásticos del ayer y del hoy. En esta ocasión vamos a presentar la colección de Gianni el Cabrito en el canal más divertido de YouTube, Bernie Toys. Espero que mi colección les sea de su agrado, la pasen lindo, se deleiten y nada, les dejo a todos, incluido a Bernie, un fuerte abrazo, un gran saludo y dicho todo esto, les voy a decir lo de siempre. ¡Vamos! Bueno, queridos bernardiásticos de la serie del hoy, vamos a arrancar acá con la máscara del señor Lobo, la máscara de verano que tiene, de Darth Vader. Es una máscara que yo le recomendaría que use muy seguido porque en cualquier momento la agarra algo. Esperemos que no. Bueno, ya yéndonos hacia esta parte, les presento el DeLorean de la película Back to the Future Part 3 en escala 1.24 de la marca Well, en donde vemos la foto de Marty McFly y Doc Ladron Brown, de 1885. Fotaza. Bajando un poquito hacia acá nos encontramos con los cazafantasmas, que la verdad que son unas figuras que están bastante bien, pero son los de la película. Ahí lo tenemos ahí con Spengler, Peter Bigman, Ryan Stantz y Winston Sedmore. Muy bien, ahora subiendo un poquito hacia arriba nos encontramos con Diego de la Vega, el zorro, sosteniendo la espada de Tarzan Boy. Ya verán quién es Tarzan Boy si no saben quién es. Bueno, ahí tenemos al pingüino Rodríguez, tenemos a Buzz Lightyear. Vamos más por acá y tenemos a el Power Ranger Gold, interpretado por Jason. Acá tenemos a la gallina metálica Toys, de el McDonald's. Lo tenemos a Sella. La verdad que está muy bien esta figura, me gustó mucho. Se la compré a un amigo José en Figurama. Subiendo un poquito hacia arriba tenemos a este pedazo de tortugón, que es Rafael ahí sosteniendo la botella de Heineken, pensando en verde. Y bueno, subiendo un poquito hacia arriba nos encontramos con el señor Lobo en escala 1 en 1000. La verdad está muy buena esa figura, la pagué 20 euritos ahí en la feria de Córdoba, fue ese día que nos encontramos, la vi por 20 euros y no me lo pensé. Bueno, ahí tenemos un póster de las tortugas ninja que me lo regalaron los chicos de Rollo Nostalgia, la verdad que está muy lindo. Bueno, acá tenemos a el Phantom, fantasma, en PVC o BBC, como se dice en Argentina, junto a la moto de las tortugas ninja. Como ya sabrán, tengo todo mezclado, me gusta mezclar los personajes. Bueno, acá tenemos a Batman de la marca Mego. Este es un Batman que me regaló mi queridísima amiga Alicia González de los Trastos de Ali. Euridice, como lo tiene en Instagram. Y bueno, dije Tarzan Boy, acá está Tarzan Boy, ahí, Tarzan Boy, rubio, el He-Man del planeta Agostini. Bueno, quien me conocen ya saben mi historia con él. Y bueno, acá nos encontramos con un Transformer que está muy, pero muy bueno. También lo pagué unos 15 euros, me han dicho que salía sobre unos 100,
Así que me salió también un negocio redondo. Y bueno, ahí nos encontramos con el malvado de la película esta de Arnold Schwarzenegger, el último gran héroe, ahí en una pose bastante ahí media rara está. Y bueno, la verdad es que el personaje se ve muy bien, está espectacular, muy parecido a la película. Bajando un poquito hacia acá nos encontramos con la radio Panasonic RC6015 de la película Back to the Future. Esta es una radio que sale en la película y bueno, esta me la trajeron de Argentina. Como yo soy muy fanático de Volver al Futuro o Regreso al Futuro, como se dice acá en España, siempre quise tener esta radio. Es de otro color, esta es la de color crema, pero la que yo vi en la película, o la que vimos toda en la película, es de un color más tirando a marroncito, pero es la misma radio, la National Panasonic. Bueno, acá nos encontramos con el bueno de Adam West, de Batman. Esta es una figura de NECA, la verdad está bastante bien, no está mal, la verdad que se defiende. Y bueno, acá nos encontramos con el DeLorean de Back to the Future Part 3, pero el futuro 3 o Regreso al Futuro Parte 3, en escala 1.18. Este tiene luces y sonidos, es una pasada de DeLorean. Bueno, acá seguimos ahí con el T-1000 haciendo ahí, tirando un fuck you, ahí medio raro, al lado del Jeep de Rambo. Ahí Rambo lo quiere aplastar a toda costa, pero bueno, ya sabemos que el T-1000 es prácticamente indestructible y con una pisada no le van a hacer nada. Bueno, ahí lo tenemos a Lobezno, Wolverine, o Gepardo como se dice en Latinoamérica. Tenemos a Spider-Man, tenemos a Black Panther, Rambo, Terminator de la marca NECA. La verdad que está muy pero muy buena esa figura. Ahí lo tenemos a Diente de Sable. Seguimos con Wolverine, Gepardo, la verdad que también esta figura está muy pero muy buena. Lo tenemos a Terminator de Terminator 2, del juicio final de NECA, que está buenísimo también. Y bueno, acá bajando un poquito nos encontramos con una de mis colecciones preferidas, la colección de Rambo. Estos son de la marca Coleco. Bueno, algunos son de Coleco. Por ejemplo, acá el General Trauman, es de la marca Yoxa, porque la marca Yoxa es de Argentina. Y pude conseguir con el Trauma de la República Argentina. Lo fabricaron en Argentina. Bueno, acá seguimos con Turbo, tenemos a Rambo, ahí vestidito con el pantalón azul. Abajo está Bambán, no sé qué carajo está haciendo Bambán ahí. Ese Bambán es de la Shell. Eso es una figura que te regalaban cuando vos cargabas por los años 90. Combustible, bueno, no sé cuántas pesetas tenía que cargar, lo que sea, y te daban de regalito el Bambán ese. Así que está ahí medio infiltrado, al igual que Liono, de los Thundercats, una figura de los años 80 también. Bueno, por ahí vamos dejando una de mis líneas preferidas, y seguimos con mi línea preferida, sí señor, los Masters of the Universe Vintage, que la verdad esta figura de este, el He-Man con pelo marrón, Undar, no es el verdadero, sino que es un custom marca cañón, pero la verdad que está espectacular. Y como digo, está todo tan mezclado que lo tenemos acá a Indy, lo tenemos al tipo de Larga Noé, está un poquito mezclada la cosa, pero bueno, así me gusta tener las cosas a mí. Mientras esté medianamente ordenado, está todo liso. Y bueno, acá tenemos un He-Man de Taiwán, tenemos el He-Man ese de Made in Spain, que se fue, que lo conseguí todo reventado y bueno, lo restauré bastante y se quedó bastante bien, hice un video de ello. Y bueno, ahí tenemos al Príncipe Adam, el He-Man Battle Armor, un poquito de todo ahí. Tenemos a Mechanek, ahí, el Vintage. Bueno, bajando acá un poquito nos encontramos con la línea Origins y vemos que He-Man parece que le metió un espadazo. Miró para otro lado y le dijo, toma, acostate ahí. Y bueno, ahí lo dejó tirado a Mechanek. Bueno, estos son los de la línea Origins, ¿de acuerdo? Que muchos sabrán, si son fanáticos de Motu tienen que saberlo. Y los que no son, bueno, se los comento. Origins.
Muy bien, seguimos por acá con las tortugas ninja, también una de mis líneas preferidas. Estas son unas tortugas Botlek. La verdad no está tan mal, se defienden bastante bien. Ahí lo tenemos al ratón Splinter, a la rata Splinter, que también me lo trajeron de Argentina. Vino con su blister. También lo abrí en un directo que hicimos en el canal con el amigo Ro y Farida. Está el directo cuando abrimos la Splinter. Fue un directo de abrir blister. La verdad que la pasamos muy bien, estuvo genial. Y bueno, estas tortugas ninja también son Botlek, las de los dibujitos, pero están muy, pero muy buenas también. Están fantásticas. Se la compré al amigo José de Universe Toys en Figurama. Y bueno, ahí tenemos a Leonardo Chiquito, que bueno, este Leonardito me lo regaló el amigo Luis Pérez, también en Córdoba. Nos encontramos ahí en la Feria de Córdoba y me lo regaló. La verdad que un detalle hermoso tuvo. Y bueno, acá mostrando tenemos el VHS o VHS, como se dice en Argentina, de las Tortugas Ninja. También se los compré a los chicos de Rollo Nostalgia. Ahora me falta conseguir el VHS. Bueno, por acá seguimos con más tortugas ninja de la película de la marca NECA. Y bueno, también hice un video sobre ella haciendo un unboxing. Y la verdad, estas tortugas están espectaculares. Si no la tienen, gente, yo se las recomiendo porque son buenísimas. Aparte, muy, pero muy fiel a lo que es la película de las tortugas. Estas son las del. Las películas de Tortuga Ninja del año 1990. Ahí con su pizza lo tenemos a Rafael, lo tenemos a Michelangelo, lo tenemos a Leonardo, mi Tortuga Ninja favorita, y Donatello. Acá, bueno, tenemos el almanaque de las Tortugas, tenemos varios ahí, como se ve. Bueno, estas son las Tortugas de las peli de las Tortugas Ninja 3. La verdad que están muy, pero muy buenas. La figura de esta, no puedo decir lo mismo de la película, porque la película me pareció una bazofia total, pero bueno, estas figuras están muy, pero muy bien hechas. Bueno, bajando por acá nos encontramos con los centuriones, figuras que acá en España se conoce muy, pero muy poco, saben casi nada de ellas. Estas son de Kenner, y bueno, yo he hecho videos sobre ello, y bueno, di a conocer algo sobre esta figura, que la verdad que son fantásticas, y me parecen una locura. Pero bueno, acá lo tenemos. Bueno, seguimos ahí con Apocalipsis. Tenemos al Duende Verde. Siguiendo por acá, nos encontramos con más Motu. Estos son de la línea Super 7 de Filmation. La verdad están muy, pero muy bien conseguidas. Son una locura. Bueno, por ahí lo tenemos perdido a Stendhal. Y bueno, lo tenemos ahí a He-Man. Este es el He-Man que, digamos que menos me agrada de la colección esta. Porque como ven acá, estas figuras están fantásticas. Están muy bien hecha. Pero la cara de He-Man no me termina de convencer. Yo tengo un problema ahí con los rostros de He-Man, ¿viste? No me saca del vintage y de otro ahí, poco más de un Filmation, un classic. Pero bueno, ahí lo tenemos al Príncipe Adam subido en el Road Ripper de Mecanec. Este es el Road Ripper de Origins, la verdad que está muy, pero muy bien. Bueno, y como digo, siempre mezcladito. Ahí lo tenemos al hijo del príncipe Adam y el otro, bueno, no sé quién es. Bueno, siguiendo por acá nos encontramos con más Motu, Vintage, tenemos un poquito de todo ahí. No tengo la colección completa, pero bueno, me defiendo bastante. Seguimos acá con la gente de la Orden Serpiente. También otro mezclado ahí tenemos infiltrado. Y bueno, siguiendo por acá también nos encontramos con más figuras Motu Vintage. La Horda del Terror. Son de terror todos estos tipos. Bueno, vamos más por acá y nos encontramos con Rambo subido en el Skywolf. Este Skywolf me vino muy, pero muy bueno. Lo pagué a un precio divino también. Las pegatinas se las tuve que poner yo. Me vino con todo el manual de instrucción y todo. Bueno, atrás ahí de forjador se ve una figura de esta de X-Men. Se ve la biografía de la nave esa. La verdad que está muy, pero muy buena. Ahí lo tenemos a Cíclope.
Y bueno, siguiendo por acá, nos encontramos con figuras de Conan del año 1992-93. Que también estas son figuras que yo tuve casi al final de mi infancia, sobre unos 12 o 13 años yo tenía esta figura. Y esto fue lo último que tuve en mis finales de infancia, a principio de adolescencia. Bueno, acá tenemos figuras de. Perdón, me estoy quedando medio ronco. De Manix, los monitos, esto estilo Planeta de los Simios, que yo no los conocía. Y hasta que un día me encontré con esa hermosa figura ahí, que lo vemos ahí a Steven. Me encantó ese monito. Y bueno, me empecé a interesar por esta línea. Y bueno, empecé a coleccionar la línea esta de los monos. Bueno, acá tenemos un poco de Planeta de los Simios, ahí tenemos un Skeleton Warrior. Y bueno, esta línea acá, los de lucha libre, que siempre me olvido el nombre de estos tipos. Pero bueno, ya me lo dirán en el video. Siempre me pasa lo mismo cuando presento la colección. Bueno, son cosas que pasan. Ya tengo 40 años, estoy viejo, se me van las cosas a la cabeza. Bueno, acá seguimos con más Origin. Skeletor, Hordak, tenemos a Anti-Eternia, una de mis figuras preferidas por excelencia. Amo esta figura, la verdad que es increíble. Tenemos al He-Man de 200X, el Puño Goleador, tenemos a Cobra Khan, entre otros. Y bueno, ahí la máscara de Jason Voorhees. Muy bien, subiendo hacia arriba, lo vamos a subir hacia abajo. Tenemos esta línea de Masters of the Universe, que para mí es una de las mejores líneas que pudo haber sacado Motu, desde mi punto de vista. Tenemos el He-Man de Filmation de Mattel, y este es el otro He-Man de Super 7, junto al Adam de Super 7, mezclado con este otro He-Man Vintage. Con el hacha del 200X Origins. Bueno, ahí tenemos a Skeletor, el Príncipe Adam. Tenemos a Stratos. He-Man Classic. He-Man Espada Luminosa. De todo tenemos ahí. Bueno, ahora subiendo. Nos encontramos con la cabeza de He-Man ahí. Como diciendo, ¡ay! ¿Por qué me cortaste la cabeza, Juan Rambo? Y bueno, qué sé yo, ¿viste? Es Juan Decapitador Rambo. Y bueno, un poquito más de Master of the Universe. Cabe destacar que Master of the Universe es lo que más abunda en mi colección. Ahí tenemos otros decapitados más. Y ahí tenemos ahí una fuera de lugar. Disculpen la tierra, pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, seguimos acá. El polvillo es terrible. Seguimos con el DeLorean de Back to the Future Part 1. Volver al futuro 1 o regreso al futuro 1, también de la marca Diamond Select en escala 1.16, ahí con la matrícula o patente, como se dice en Argentina, que dice California Out Time, fuera de tiempo, al lado de He-Man subido arriba destruido. Muy bien, siguiendo por acá, nos encontramos con Cazafantasmas. Estos son los auténticos cazafantasmas porque salieron primero. Ya saben que después hubo una competencia con los de toda la vida y bueno, tuvieron problemas con el nombre. Así que bueno, ahí tenemos estos cazafantasmas que están espectaculares. Estos son de Filmation, de la serie de Filmation. Son los que salieron primero porque ya sabemos que hubo una serie de personajes en carne y hueso. Creo recordar del año 73, me parece que era, o 76, por ahí andaba. Me pueden corregir por ahí si saben más o menos de la historia de esa serie. Y bueno, lo tenemos al Lobo, Lobo del Aire, ¿no? Al Lobo también de los Cazafantasmas. Lo tenemos a Iron Man. Este Iron Man se le partió el bracito. También cosa del planeta Agostini, al igual que este otro Manhattans. No, acá más arriba seguimos con más Masters of the Universe, también del planeta de Agostini. Aunque no los quiera mucho, los tengo ahí guardaditos.
Y bueno, por ahí atrás lo tenemos al Duende Verde, que está muy, pero muy bueno. Tenemos a Orco. Tenemos el caballo ahí de. ¿Cómo que se llamaba este? Shih Tzu. No. Sí, Shih Tzu, sí, si no me equivoco. Bueno, tenemos a Robin de Superpower. Y tenemos a Robin también de Superpower, una reedición. Es una estatua porque ese no es articulable. Bueno, bajando un poquito más, nos encontramos con Orco. Ahí al lado del bichito ese 1-2-3. Que bueno, ya en el cabrito en el año 2053 lo iba a abrir, pero justo le agarró un patatún y no pudo abrirlo. Y ahí se quedó, sin hacer el unboxing. Ahí tenemos algo del héroe americano, el gran héroe americano, perdón. Una serie que a mí me encantaba cuando yo era chico. Y bueno, tengo muy gratos recuerdos. Seguimos por acá con Skeletor, el príncipe Adam, He-Man. He-Man Battle Armor, arriba de Battle Cat, junto con Pegajoso o Moquete, como se dice acá en España. Tenemos la plaquita del Capitán Planeta. También me la regaló el amigo José de Sevilla. Bueno, ahí tenemos al granjero ahí atrás, que bueno, está ahí. Nada que ver, pero bueno, en fin. Seguimos acá con Spider-Man. Tenemos a He-Man. Y acá tenemos a mi chiquita, mi preciosa, mi amada, mi queridísima furgoneta de las tortugas que he Ninja. conseguido por tan solo 12 euritos. Miren qué pedazo de furgoneta, gente. Hermosa, hermosa. Y más hermoso está Bugs Bunny arriba de esta furgoneta divina. Y estos son los que vienen ahora en el. En la hamburguer, en la, en la hamburguesa, en la hamburguesa del Burger King. Bueno, si no te gusta esta parte, la cortas, ¿verdad? Hablando 20 minutos al Pepe, por ahí se te traba la lengua. Bueno, ahí tenemos a Skeletor Battle Armor Vintage con su espada. Ahí sosteniendo la cabeza de Oswald, Norman Osborn de Spider-Man. Ya lo tenemos a Roboto sin pierna. Bueno, por acá, medio desubicado, lo tenemos a también a He-Man, arriba de su Battle Cat. Y lo tenemos acá al impostor, a Faker. Muy bien, subiendo un poquito más hacia arriba, nos encontramos con figuras de Batman, Michael Keaton. Ahí lo tenemos a el Batman de Ben Affleck. También son, estas son de NECA. Nos encontramos con Super Skeletor al lado del fantasma. La verdad que es una figura que está muy, pero muy buena. Esta de NECA. Les recomiendo esta figura. La verdad que está espectacular. Ahí tenemos a la chica de Star Wars. Ahí lo tenemos al enemigo de Steven. Y bueno, poco más de Motu aquí presentando para la gente acá, los queridos bernardiásticos del ayer y del hoy. Bajando un poquito más, nos encontramos con el DeLorean de Back to the Future Part 2 en escala 1.18, ahí con sus ruedas que se retraen. Este viene con el efecto frío, digamos, cuando viaja en el tiempo, viste que se pone, se le hacen el hielito al DeLorean. Bueno, subido ahí arriba el muchacho ese. Bueno, acá un poquito más de moto. Ahí lo tenemos al Príncipe Adam. Lo tenemos a He-Man Battle Armor. Más Príncipe Adam. Lo tenemos a Peppa Pig. Tenemos a Skeletor ahí al lado de Shaggy. Está Shaggy ahí comandando. Y bueno, más figuras extraordinarias. Bueno, subiendo por acá nos encontramos con Peter Pan, Batman. El Capitán Garfio, Harry Coy, ¿qué hace Luigi? ¿Cómo estás? Muchas gracias por este regalo, la verdad te pasaste, me encantó, buenísimo. Tu figura, el perrito también ahí de la loca Academia de Policía de Cary Mahoney. Moto Ratones, figuras de la loca Academia de Policía. Ahí está Cary Mahoney.
lo tenemos al pelado Botón que quiso matar acá al amigo Rafa Vale en el corto cabrito del Virgo bonaerense. Lo tenemos a Cable de X-Men y ahí lo tenemos a Ojo de Weaver. Este también lo compré ahí, se lo compré a Eternia Vintage Toy, a Joseph con su blister y todo, pero bueno, lo tuve que abrir. Bueno, yo creo que estuviste en el directo cuando abrí a Ojos de Weaver. Bueno, más arriba tenemos blisters y poco más. Tenemos otra furgonetita de las Tortugas Ninja, que bueno, esa me vino en un lote de 3 euros que también hice en el canal. La verdad que, bueno, no está como la que ya todos conocemos, pero bueno, se defiende, está bastante bueno. Y nada, gente, eso es todo lo que tengo. Un poquito de todo, una colección bastante variada. Y bueno, yo con esto soy muy, pero muy feliz. Y bueno, e intento hacer feliz a los demás, a los que me ven. Y nada, gente. Muchas gracias, Bernie querido, por darme este espacio, por presentar mi colección. Y nada, hermano, te dejo un fuerte abrazo, un gran saludo, te quiero mucho y bueno, nos vemos en otra. Cuídense, gente. Chau, chau. Bueno, chavales, pues muchísimas gracias por haber aguantado hasta el final, como siempre, porque para una despedida muy calenturienta, con este besito, como siempre, gracias Pablo, de verdad, una vez más, tío. Una gozada ver una colección tan personal, tan chula, tan diversa y hecha sobre todo con tantísimo cariño. Así que os espero a todos los que queráis grabar vuestra colección para el canal. Besitos calenturientos para todos y como siempre desearos que paséis una feliz semana para todos.